Chavales, dos rondas. Esta dos patrones, tres vueltas. La siguiente a un patrón. ¡Qué frío, tío! Y vais a hacerlo de ganar rap y esas mierdas. Ya es free. Eso del free, ganar rap. ¡Para la final, vuelta! ¿Cuántas vueltas y toda esa mierda? Tres vueltas, dos patrones. ¡Eh, dejadme la sucesión, eh! ¿Y empieza? Regateando en la cancha como Neymar, descendiendo como la de Leibar. Y creo que rapeando, si yo no lo hago bien, me creo como Lolo o Anthony Hawk estando en skatepark. Que es más, toda la calidad que te suelta. Y ahora lo mismo, ya lo sabes, que te recrimino gol, porque sabes que yo soy tan cabrón que es Notorious B.I.G. que está como el español. No, si es que en verdad venimos a invertir ciencia. En verdad también voy a perder la paciencia. Claro que en verdad se valora mucho la sangre y los insultos, pero a mí me importa mucho más la coherencia. Si es que en verdad, ¿qué se dirá dentro el verso? ¿Quién va a ser quien cause cataclismo? ¿Quién es el mejor? ¿Quién deja siempre el bafle bien abierto? ¿Y quién es un tonto que insulta y se cree de mejores, primo? Nadie es mejor, nadie es mejor. Tienen complejos y lo que pasa es que yo lo veo desde la clama. Claro que nosotros pues tenemos ciencia y somos la religión, porque tienen fe en levantar el panorama y no lo hacen. Creo que no lo hacen. Lo que pasa es que ahora mismo yo soy tan bueno que tengo más criterio. Yo no soy Dani Rovira porque sueno serio. Da igual si haces rap, reggaeton, acabas en cementerios. Acabas en cementerio y yo los aparto, pero si es que a la mitad les parto y les mando al vertedero. La verdad es que muchas organizaciones parecen la iglesia porque son una puta mierda y solo recaudan dinero. En verdad, vaya mierda para comprar bafles o qué sé. Ya lo sabes que en verdad, Majara, si me encuentro al de la organización que quitó 5 euros, en la próxima batalla le parto la cara. Lo que pasa es que tengo el relevo y lo que pasa es que yo me supero. Si encontramos a ese, te juro que le pego. Se llevó sus 5 pavos para comprarse un móvil nuevo. Ya no sé, es que no te contestaba ni el WhatsApp. Lo que pasa es que yo sigo porque este no me cansa. Yo puedo ser tan bueno, es un parón, porque yo soy el patrón del mal y te reviento, nego. Me toca a mí, ahora entra el beat. Ya tú sabes que en esto yo soy el mejor y lo aparto. La verdad, mi hermano, es irónico que se llame Tyson cuando vas a leer el gilipollas que se lleve 4 ganchos. Si es que vaya payo. Encima se fue de la batalla, me lo pusieron en segunda ronda y decía que no. Se fue al McDonald's a comprar comida, era una mentira, my bro, porque luego lo hubiera pillado y ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Segunda ronda. Oye, pero tirad un poco de bifa al solo o algo, ¿no? ¡Tapón! Se les ha iluminado la mirada. A mí yo no me toquen las joyas. Va, yo qué sé, pero haced algo. Chachi pistachi. Claro. Chachi Ruli. Tiran bifa, eh. Le tiro bifa de MC Pico. Pillad personajes, MC Pico y Esclavo. No, pues decir una temática. Pero que ahora sí es un poco difícil. Que digan una temática al menos. Yo doy temática. No, los cojones, el negro. Yo doy temática. Mano, tiradle bifa a alguien, al Boni, que ha ganado la prueba. El perrete. El bif es. Segunda ronda ahora. La temática es. Una temática para cada uno. Sí, mejor si no se acaba la base antes, de pavera. La temática es. Espera. Los tongos que hay en Barcelona. Vale, va. Dale. No, tiempo. Los tongos en Barcelona, la verdad, mi hermano, este es el tema que nos ha sacado el caos. Yo no me voy a quejar porque no he sido afectado, pero me estoy sintiendo mal por el cabrón del brandao. El brandao, lo que pasa es que tengo elixir. Del brandao no hay nada más que decir. Bueno, sí, que a lo mejor se queda sin elixir. Es una máquina, pero de escribir. Lo siento, claro que no tengo halagos. Si es que en verdad, claro que pongo al jurado. La verdad, mi hermano, no tengo halagos para el jurado, pero sí que pongo en el jurado un alto grado. Si es que buena, esa buena. Lo que pasa, bro, es que ahora mismo yo cojo y tengo ya la entonación. Tiene un claro grado de deficiencia, my bro. Y creo que si yo estoy aquí, pues no gano la competición. Oye, mi hermano, esto se va a subir en el YouTube. Por favor, vas, esta mierda no se sube. Si vamos a hablar de tongos, pues yo qué sé, mi hermano. Se me ha olvidado la última, así que tíralo tú, bacano. Le tiro yo. Lo que pasa es que reviento el altavoz. Y ahora mismo, si tú quieres, pues yo levanto la voz. Hablamos de tongo, podemos hablar del Tyson. Se fue al McDonald's, compró hamburguesa de 1 euro y le cobraron 2. Si
Si es que en verdad yo soy el mejor. Cuando llego el ritmo, sabes, el cuello le rebano. La verdad que hay los mejores que siempre quedan primeros. Y luego está el JPM que llora como Cristiano. ¿Qué pasa? Es que ahora mismo yo soy tan bueno que yo qué sé. Lo que pasa es que soy testarudo. Es verdad que yo soy rudo. Y luego está el pansexual que va y creo que pierde hasta con un mudo. ¡Tiempo! ¡Vengo arriba con la final! ¿Vale? Suscríbete a Relax and Free. 3, 2, 1, 4 elementos, nuestra bacana. ¡Robert!